Hola a todos, hoy vengo con un nuevo proyecto de iluminación, mezclando impresión 3D y una máquina nueva de termoformado que ha llegado a mis manos. Se trata de estos paneles LED inspirados en los sistemas Nanoleaf, Colorlights o similares. En este vídeo te muestro todo el proceso, así que empecemos por el principio. Los chicos de Maiku me enviaron su máquina Formbox con la única condición de crear y compartir mis proyectos. Es una máquina de termoformado bastante compacta, perfecta para pequeños proyectos caseros. La verdad es que combinada con impresión 3D es una herramienta con muchísimo potencial. En la caja nos viene la máquina y todo lo necesario para empezar a crear. Unos pequeños moldes para primeras pruebas, un libro de instrucciones e ideas, 20 láminas transparentes, otras 20 blancas y un kilo de material de fundición por si queremos usarla para hacer moldes. Buscando en la web encontré muchos proyectos que utilizan esta máquina principalmente para hacer moldes, ya sea para piezas en cemento, escayola o incluso en chocolate y para hacer repostería. Pero también descubrí que se utiliza para pequeños prototipos. Ahí fue cuando se me ocurrió la idea de estos paneles luminosos. Después de varios bocetos me quedé con este diseño y le di forma en Fusion 360. Más adelante te explicaré por qué me gustó este diseño más que el resto. En un principio mi idea era utilizar impresión en resina, su gran calidad de acabado la hacía perfecta para usarla para moldes. Pero las impresoras SLA que tengo en el taller tienen el área de impresión muy pequeña y no cabía la pieza de ninguna forma, así que opté por la impresión FDM. Una vez tenemos la pieza, conectamos la Formbox a la corriente y a una aspiradora que será la encargada de succionar aire desde abajo para crear vacío. Calentamos la máquina y colocamos una de las láminas blancas. La deslizamos hacia arriba e iniciamos el temporizador. Tenemos unos 2 minutos para colocar nuestras piezas debajo. Cuando la máquina nos avise, bajaremos rápidamente la bandeja con la lámina de plástico. Esperamos unos segundos a que la lámina se amolde y se enfríe un poco y ya podemos retirar la pieza. En este punto me encontré con algunos problemas. El primero es a la hora de desmoldar la pieza. Los chicos de Maiku recomiendan que los moldes no tengan paredes totalmente perpendiculares o inclinadas hacia el exterior, ya que esto nos puede impedir sacar la pieza del plástico. Aún así, mi diseño debía ser de esta forma y quise probar. Con un poco de paciencia al final sale. El segundo problema es que el plástico adquiere hasta el más mínimo detalle de la pieza que usemos de molde, por lo que se pueden apreciar hasta las imperfecciones y hasta las capas de impresión, y esto no me gusta nada. Y el tercer y último problema son los bordes. Mi intención era que quedasen rectos, pero el plástico hace una pequeña curva en la base. Aquí tenía dos opciones, o cortar unos milímetros más arriba o elevar un poco la pieza. Al final opté por esta última. Para mejorar el acabado no me quedó otra opción que lijar e imprimar. Con lija de 220 le doy una primera pasada para eliminar los defectos más importantes, y así preparar la pieza para la imprimación. Para dejar la pieza lo más lisa posible utilicé este gris aparejo que ya he utilizado en otros vídeos. Es una imprimación muy densa que rellena imperfecciones y nos crea una capa algo más gruesa para poder lijar de nuevo. Yo he aplicado 3 pasadas dejando unos minutos entre cada una de ellas, ya que si cargamos mucho de golpe nos pueden aparecer gotas e imperfecciones. Una vez seque vuelvo a lijar con una lija más fina, esta vez de 320. Si me paso de lijar y llego a la pieza, no hay de qué preocuparse, solamente estoy buscando un acabado liso y sin imperfecciones. Ni siquiera voy a pintar la pieza posteriormente, es solamente un molde. Solucionado este problema, sigo creando copias. Además de haber lijado la pieza, también le pego algo por detrás para elevarla un poco. Así solo tengo que cortar justo por el borde y ya tendré la pieza perfecta. El resultado es mucho mejor, pero me surge un cuarto problema. He utilizado un PLA básico para la pieza de molde. Además, solo he configurado 3 perímetros de pared y poco relleno.
por lo que la lámina de plástico caliente, al caer sobre el molde y adaptarse a él, consigue deformarlo. Se puede apreciar cómo se ha hundido y se intuye el relleno interior de la pieza, y lo peor es que esto se transfiere a las copias. Por lo que la solución fue volver a repetir la pieza, esta vez con un pelea de mayor calidad que soporte mejor las altas temperaturas, y hacerla con más perímetros de pared y un relleno más denso. Además de volver a lijar e imprimar. Para desmoldar las piezas he utilizado esta pistola de aire conectada a un compresor. Soplando entre la pieza y el molde he descubierto que salen sin esfuerzo. Además evito estropear las piezas haciendo fuerza con los dedos. Ahora ya sí, con todos los problemas solucionados solo queda hacer todas las copias que necesite. He decidido hacer 10 paneles de momento, aunque en un futuro se podría ampliar sin problema. El motivo por el que me decidí por este diseño es este. Por cómo está hecho, dependiendo de la posición de cada pieza, se forman estampados o diseños diferentes. Pueden ser todos círculos o caminos serpenteantes, ya sean siguiendo un patrón o aleatorios. Y eso la verdad es que me encantó. Ahora tocaba el siguiente paso, imprimir las bases que harán de estructuras internas. Esta pieza está diseñada pensando en varias cosas. Primero, que un tramo de tira LED encaje perfectamente en cuanto a longitud, teniendo en cuenta que las tiras se pueden cortar solamente cada 3 LEDs. Segundo, que la carcasa termoformada encaje lo más justa posible. Y tercero y último, que nos permita conectarlas, unirlas por detrás y que nos sea fácil cambiar la posición en un futuro. Todo esto, además ocultando los cables y las uniones. Para la iluminación, he elegido una tira LED direccionable. Esta tira LED es algo diferente a la que he usado en otros proyectos. Las que he usado otras veces son también RGB, pero toda la tira LED se enciende del mismo color. Con esta podemos elegir mediante programación qué LEDs encender y cuáles apagar, cuáles de un color y cuáles de otro, por lo que podemos crear cualquier tipo de efecto. Como veis, tienen 3 pines en vez de 4. Además de 2 cables extra por si necesitamos más alimentación de la que proporciona el controlador que usemos. Podría haber creado una programación desde cero, pero existen estos controladores con montones de modos ya configurados. Este en concreto funciona con Wi-Fi y hasta lo podemos utilizar con asistentes como el de Google o Alexa. Por otro lado, también he comprado estos conectores de 3 pines para que sea más fácil conectar y desconectar cada panel. Recuerda que siempre pongo toda la información y enlaces a los componentes en la descripción del vídeo. Solo queda cortar la tira LED, soldarle un conector a cada lado y colocarlo en su estructura. Una cosa a tener en cuenta es que estas tiras LED tienen una dirección. Llevan serigrafiadas unas flechas que nos lo indican. Hay que tener cuidado de conectarlas correctamente. We'll be right back.
En el diseño también he añadido esos agujeros para sujetar los cables con bridas y estas pestañas para pasar los cables de unos paneles a otros y que queden sujetos. El resto de agujeros que ves son para colocar unos clips y unir los paneles entre sí. Le pongo la cubierta y ya tendríamos el primer panel terminado. Solo falta repetir este proceso 9 veces más. El controlador lo pongo en uno de los paneles. Este será el primero y el resto irán conectados en orden después de él. Solo falta imprimir los clips que unirán los paneles. Como se puede apreciar, cuando unes todos los paneles tiende a curvarse. Esto no es un error, es por el espacio que he dejado para las cubiertas. Los paneles hacen un efecto pinza que las sujeta perfectamente. Cuando estén todas colocadas quedará completamente plano. Por último, solo queda decidirme por una composición, un lugar y un efecto de luz. He utilizado dos colocadores como este para ponerlo en la pared de mi estudio. Y por fin, este es el resultado. Creo que con esta técnica se consigue un acabado súper profesional. Ha quedado mucho mejor que si lo hubiese hecho con impresión 3D. El plástico termoformado es completamente liso, por lo que la luz no delata las capas de impresión. Para terminar, espero que te haya gustado este proyecto. Recuerda que te dejo toda la información de materiales, componentes y herramientas en la descripción del vídeo. Solo queda que me digas qué te parece el resultado en los comentarios. Por supuesto, déjame un like si te ha gustado el vídeo. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo.